Soy una estatua viviente o estatua humana y llegué a Puebla en el 2013 con el personaje del pingüino, pero después con la inquietud de hacer algo que tenga que ver con la ciudad, creamos junto con mi esposa la estatua del hombre de Talavera, que es el fulano de Talavera. Era una fuente que se ponía normalmente aquí en la plancha del Zócalo. Miguel invierte alrededor de 60 minutos en caracterizarse. Cada uno de sus trajes de alrededor de 12 a 20 mil pesos son hechos a mano por él y su esposa. Los compañeros del turibús ya pasaban y se paraban a veces a un lado de mi fuente. Yo me ponía como casi enfrente del McDonald's, donde está una copa por allá. Y ya llegaba la gente a buscarme, ¿no? O sea, cada año llegaba gente, te vimos el año pasado y ya traje a mi familia. O sea, ya llegaban a buscarme, era como un icono ya la estatua, ¿no? Sin planear y arriesgando su futuro, fue como llegó a nuestro estado. Disfrazado, me vine en el camión, llegué a Puebla y me gustó tanto que pues decidí quedarme a vivir acá. Pero no quería hacer como algo que ya estuviera hecho, ¿no? Sino más bien inventar algo que fuera mío. Y fue así que nació el Talavera. Pese a que en México no le han dado las oportunidades que esperaba, en el extranjero han enaltecido su labor. Me fui a Europa representando a México, ¿no? A Puebla. Pues ser el único que de Latinoamérica en un festival en Europa. O sea, el festival es el festival del el campeonato de las estatuas del mundo. O sea, escogieron durante 14 meses a las mejores estatuas del mundo. Entonces, ser uno del... Fueron 52 países, estatuas profesionales, fueron 52 países invitados y en total fuimos 72 estatuas profesionales. Hoy Miguel es considerado una de las mejores estatuas vivientes en el mundo. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez para Mega Noticias, Saraí Mancilla.